receta para el ratón Pérez y el hada de los dientes. Hola amigos, bienvenidos al canal Marianita Imaginación. El día de hoy nos vamos a divertir haciendo una puerta para el ratoncito Pérez y el hada de los dientes. Los materiales que necesitas son cartón, cartulina de manualidades, ramitas, marcadores, pinceles, cinta adhesiva de papel, foamy, pintura, silicona fría, pega blanca, regla, tijera y mucha imaginación. Para hacer la puerta, vamos a trazar un rectángulo en el cartón de 9 centímetros de ancho y 11 centímetros de alto. Además, traza una línea de 1 centímetro de ancho dentro del rectángulo. Esa será la bisagra. Recortamos el rectángulo y la bisagra la vamos a asignar con mucho cuidado. ¿Ves? Ahora abre y cierra, pero sigue estando unida a la puerta. Coloca papel periódico sobre la superficie donde vas a pintar. Con el pincel comienza a pintar la puerta por ambos lados. Deja secar y ahora los accesorios. Sobre el cartón sobrante, dibuja un círculo y recorta. Esa será la perilla de la puerta. Y ahora sobre la cartulina para manualidades, recorta un rectángulo pequeño donde escribiremos con marcador el nombre de la puerta. En este caso, Ratón Pérez. También puede ser Hada de los Dientes. Y con el trozo de foamy haré una alfombra recortando un rectángulo y escribiendo con pintura blanca, bienvenido. Para hacer la escalera, toma las ramitas y ve armando los escalones partiendo trozos de ramitas y luego las pegas con silicona líquida. Deja secar. Ya con todos los accesorios listos y la puerta seca, con marcador permanente le puedes añadir detalles a la puerta. Con pega, coloca la etiqueta y la perilla. Una vez tengas todos los elementos, los puedes pegar a la pared con cinta adhesiva de papel. Además, he reutilizado este huevito de plástico para colocar ahí el diente. ¡Y listo! ¡Ya queda la puerta para el ratón Pérez! Puedes hacer otros modelos y estilos. Colocar una puerta para el hada de los dientes y Cerdoño, una criatura fantástica, amigo del ratón Pérez y hada de los dientes. ¡Anímate a hacer unas tú también! Antes de despedirme, quiero darles las gracias a todos ustedes por apoyarme y adivinen qué, este fin de semana ya cumplí un año de haber iniciado mi canal. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. ¡Nos vemos en el próximo video! Recuerda darle dedito arriba si te ha gustado, compartirlo en tus redes para que más personas puedan verlo y suscribirte para recibir más de mis videos. Ahora también puedes seguirme en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest, donde colocaré más información de interés.